¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Aldara Cabrera y les doy la más cálida y cordial bienvenida a una emisión más de Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública y además estamos interesados en explicar de qué va esto de la salud pública y cómo nos beneficia a nivel global a todas las personas y criaturas que habitamos este planeta. El día de hoy vamos a abordar un tema muy especial y muy interesante porque tiene que ver con los efectos que causa la contaminación ambiental en la salud pediátrica y en las etapas futuras de la vida de cualquier ser humano. Para ello vamos a platicar con especialistas de la Escuela de Salud Pública de México y del Instituto Nacional de Salud Pública, pero también de la Universidad de Murcia en España. Me acompaña en el estudio la maestra Mari Carmen Baltasar Reyes. Ella es docente investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública y orgullosa egresada de la Escuela de Salud Pública de México. Aquí en esta escuela estudió la maestría en salud pública con área de concentración en epidemiología y también la maestría en ciencias con área de concentración en epidemiología. Y relacionado con el tema que nos reúne hoy en este programa, bueno, pues cabe mencionar que la maestra Baltasar ha obtenido financiamientos en convocatorias nacionales CONACYT para realizar estudios de investigación en el área de salud ambiental. Así bienvenida, Mari Carmen. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y tenemos en línea conectado vía Zoom desde España al doctor Juan Antonio Ortega García. Él es doctor en medio ambiente y cáncer pediátrico por la Universidad de Valencia. El doctor Ortega es desde 2005 responsable y líder de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital de la Virgen de Arrizaca. Cabe destacar que nuestro invitado ha recibido diferentes distinciones como ejemplo de buenas prácticas en salud de los niños, las niñas y el medio ambiente. Por ejemplo, en la cumbre paneuropea de la Organización Mundial de la Salud Europea. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por darse el tiempo de conectarse desde España para participar en Radio SPM. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contento de poder compartir este espacio y este momento. Buenas tardes, buenas noches, si alguien nos está escuchando a este lado del Atlántico. Y estoy muy, muy contento y emocionado de reencontrarme con Mari Carmen, a la que le guardo un cariño muy especial y un respeto y consideración profesional muy grande. Y muchas gracias, de verdad. Es un momento alegre para mí. En algún momento les voy a pedir que nos cuenten sobre el trabajo conjunto que han realizado ustedes dos a favor de la salud medioambiental, de la salud planetaria y de la salud pediátrica. Pero bueno, justamente uno de los temas que creo que podemos empezar a desmenuzar es este concepto de salud medioambiental pediátrica. ¿A qué nos referimos con esto, doctor? ¿A qué nos referimos específicamente con esta cuestión, este concepto de salud medioambiental pediátrica? Pues es un concepto. Yo llevo 25 años trabajando en exclusividad para la salud de los niños y el medio ambiente, intentando desarrollar capacidades orientadas a la necesidad de, yo digo que proteger la salud y proteger el medio ambiente es indisoluble e inseparable. Y esa visión, que parece que cada vez, ¿no?, se siente más cercana, ha sido una trayectoria en la que se han ido dando pasos en las últimas décadas, y estoy convencido, fijaros, yo ahora vivo con alegría que en nuestra Facultad de Medicina este año se ha aprobado ya, de hecho, una asignatura de salud medioambiental pediátrica, medicina medioambiental pediátrica. La salud medioambiental incluye todos esos aspectos teóricos y sobre todo prácticos
en los cuales el medio ambiente y los factores físicos, químicos, biológicos y sociales interaccionan con el individuo, pues para caminar hacia la salud o hacia la enfermedad. Y digo incluye aspectos teóricos y sobre todo prácticos porque yo pienso que el desafío que tienen todas las naciones del planeta Tierra es intentar trasladar lo que ya sabemos a la práctica diaria de los distintos dispensarios, centros sanitarios, postas de salud que hay en todos y cada uno de los rincones del planeta. Es una de las tareas de este siglo y estoy convencido que lo que fue el genoma o el estudio del genoma, la genética humana durante décadas, estoy convencido que los próximos 2 décadas van a permitir comprender el ambioma, el exposoma, todo eso que hay alrededor de las personas y cómo trasladarlo a la práctica clínica de los individuos. Efectivamente, doctor, me parece muy importante que para hacer notar a nuestra audiencia la relevancia de esto que usted está mencionando y de la importancia de los trabajos académicos y científicos, además del de los demás sectores de la población, con relación a mitigar las consecuencias que la contaminación ambiental está dejando en la salud humana y en la salud ambiental en general. Entonces, bueno, Mari Carmen, ayúdanos por favor a contextualizar esta problemática de salud pública relacionada con la contaminación medioambiental. Sí, bueno, es indudable que el desarrollo tecnológico científico ayudó mucho a que nuestra población infantil, en general la población, pero la infantil, se viera beneficiada. Sin embargo, dado que en la revolución industrial no había una reglamentación para todos estos contaminantes, se empezaron diversas matrices ambientales a contaminar, que es el suelo, aire, agua, alimentos también. Y eso sin duda, bueno, ha ocasionado que los niños, que son especialmente vulnerables, tengan un efecto adverso. Y son especialmente vulnerables porque, bueno, ellos al tener una inmadurez biológica, eso hace que las ventanas tempranas de crecimiento, primero cuando están dentro de la mamá en etapa de gestación, bueno, ahí son etapas especialmente vulnerables que diversos contaminantes pueden estar alterando su desarrollo. Otro es que cuando nacen los 2 primeros años de vida, comen mucho, requieren mucho líquido y entonces estos alimentos potencialmente contaminados pueden estar afectándolos. Otra es la incapacidad de decisión, es decir, que los niños al ser pequeñitos no pueden decidir que la gente a su alrededor no esté fumando. O no pueden decidir, no te voy a ayudar a, por ejemplo, nosotros tenemos zonas rurales donde los niños ayudan a los papás a las labores del campo. Entonces ellos no pueden decidir no ir a ese lugar. O bien otra vulnerabilidad es que al ser desde las etapas pequeñitas están La expuestos primera infancia, digamos. exactamente. Entonces ellos tienen mayor expectativa de vida y eso hace que tengan mayor tiempo de desarrollar todos estos efectos adversos. Y una más es que su comportamiento social es que al ser pequeñitos son muy, están en el suelo, son curiosos, se llevan toda la boquita y pues no saben qué se están llevando, ¿no? No saben si están jugando en un pasto que está contaminado con plaguicidas y pueden ellos tener esta contaminación. Doctor Ortega, ¿alguna cuestión que nos quisiera compartir o agregar a lo que está comentando la maestra Mari Carmen Baltazar en cuanto a los principales factores adversos para la salud de las infancias relacionados con la exposición a estos contaminantes ambientales? Esa vulnerabilidad la ha explicado genial y me parece extraordinaria y ratifico todos esos mensajes. Creo que esa vulnerabilidad de la infancia es importante hacer una reflexión porque pienso que en todas las naciones del planeta parece como si fueran invisibles los niños. Nosotros tomamos decisiones, los adultos, estos días en la COP y en otras reuniones y los adultos tomamos decisiones que les van a afectar de forma irremediable. Yo pienso que si pusiésemos el foco como individuos, como sociedad, el foco en los primeros 15 o 20 años de vida, las inversiones, el retorno económico y social de las naciones es increíble. Por cada peso,
que se invierta por renaturalizar la salud de la infancia, los estudios científicos sitúan en torno a un retorno de 7 a 10 pesos, multiplicas por 7 o por 10 el retorno económico y social anual a lo largo de esos 70, 80 años de vida. Y estoy convencido que si conseguimos invertir más en renaturalizar la salud de la infancia y de la adolescencia en todas nuestras naciones, conseguiremos avances rápidos e importantes. Creo que la necesidad de hacer más visibles a la infancia en todas las políticas, en todas nuestras naciones, pienso que es una de las tareas pendientes. Así es, doctor. Bueno, no me queda más que estar de acuerdísimo con usted. Y pasar a un siguiente punto que yo creo que también nos va a ayudar a entender y a dimensionar esta problemática de salud pública, que además no compete solamente al sector académico de investigación o educativo, sino pues como menciona usted, doctor, corresponde y es una responsabilidad de todos los niveles de la sociedad, de todas las personas que habitamos este planeta. Yo tuve oportunidad de leer un artículo que me compartió la maestra Mari Carmen Baltasar, en el que usted es coautor, y menciona, tiene una tabla ahí muy, muy padre, muy, muy sintética, que me gustaría que pudiéramos platicar y compartir con nuestra audiencia en cuanto a los factores que han identificado que amenazan en mayor medida a la salud infantil y juvenil relacionados con esta exposición a los contaminantes medioambientales. Por decir alguno y darles una pista para que nos platiquen sobre ellos, pues se mencionaba el calentamiento global, a la falta de contacto con la naturaleza, que me llamó muchísimo la atención y ojalá nos la pueda platicar, doctor. Y bueno, pues obviamente la contaminación del aire y el suelo que ya mencionabas tú, Mari Carmen. ¿Nos podrían, de toda esta lista, destacar algunos que puedan tener pues relación con la práctica diaria de la población en general, no solamente del sector académico de decisores, sino también de la población en general? Cuando de ese trabajo, recuerdo muy bien que pusimos a trabajar a compañeros de las Américas y de Europa también, y yo la oferta que les hacía, digo, ¿qué elementos hay en común? ¿Qué amenazas en común o compartidas tienen los niños y las niñas de nuestras áreas? Y en lo que se pusieron de acuerdo dentro del grupo, uno era la contaminación del aire y del suelo. Es decir, hoy sabemos que la contaminación mata más que el tabaco en todas nuestras naciones. Y tenemos comunidades, fíjense ustedes, yo en el área en la que trabajo, en mi comunidad, tenemos áreas con suelos contaminados y digamos que hemos, voy a decir, desempolvar el problema del plomo, que todavía está aquí, lo tenemos en las zonas mineras de nuestras comarcas. Suelos contaminados, aire contaminado, el agua vida, el 3% de las superficies de agua son bebibles, voy a decirlo así. Antes, cuando éramos niños, yo recuerdo que nos decían el agua era insípida, inodora e incolora. Ahora decimos es bebible, porque tiene sabor, color y aromas. Sí. Y el cambio ha sido tan grande que en comunidades, ya en el planeta Tierra, en nuestras áreas, estamos bebiendo con un porcentaje importante agua procedente del mar, que como concepto ya es un cambio importantísimo, la de beber agua de la desalinización del mar. El uso de agroquímicos en las agriculturas intensivas, tanto en España y en alguna zona de Europa como en América Latina, es importantísimo. Es decir, el impacto que tiene la agricultura industrial en la salud y en el desarrollo de los niños es importante en todas nuestras naciones. Ese déficit de contacto con la naturaleza que nosotros los observamos, y para mí, fíjate, porque en todas nuestras naciones ponemos el foco y cada vez más de moda, es decir, no a las pantallas. Yo digo que estamos construyendo una salud pública, llevamos décadas construyendo salud pública en el no. No fumes, no bebas, no hagas esto, no hagas lo otro, cuando en verdad deberíamos ser capaces de poner el foco en los elementos de protección para decir sí, sube al parque, sí, juega al fútbol, sí, a las bibliotecas abiertas 24/7, a las pistas polideportivas 365 días, sí, a las actividades al aire libre, porque la alternativa al especular del exceso de pantallas,
que tienen hoy muchos de los niños y niñas en nuestro planeta, en verdad lo que hay detrás es un déficit de contacto con la naturaleza. Estudiamos 5.000 escolares de 7 a 17 años su nivel de conexión y observábamos cómo solamente uno de cada cuatro salía a diario. El consenso de los expertos, queremos que al menos los niños y las niñas del planeta Tierra pasen al menos una hora en la calle, una hora en los espacios urbanos naturales o paseando a sus mascotas. Y eso en nuestro medio es uno de cada cuatro. Además, uno de cada cinco sale alguna vez a la semana o menos. Y eso es un, eso, imagínense ustedes qué va a hacer un niño o un adolescente en su casa sin salir durante varios días. Creo que necesitamos con urgencia reconectar. En esos trabajos, y os va a alegrar mucho porque observábamos unas diferencias que a mí me llamaron poderosamente la atención y que todavía no he encontrado explicación razonada. A partir de los 7 años, las niñas tienen scores de conexión con la madre naturaleza mucho más fuertes y robustos que los niños. Y además sostenido y de forma significativa a lo largo de todo el desarrollo. Las mujeres tienen una conexión con la naturaleza. Y claro, uno cuando llega a la adolescencia puede decir, vale, ok, el sexo o ese desarrollo de la adolescencia, pero las diferencias a los 7 años las observamos. Es decir, niñas de 7 años están más conectadas con la naturaleza que los niños y hay unas diferencias de género, en este caso voy a decir favorable para ustedes, que hace que las líderes de la salud medioambiental son y van a ser mujeres. Estoy convencido. Sí. Uy, ¿qué opinas, Mari Carmen? Yo estoy muy orgullosa Pues y sí, yo muy también. contento con esto que escucha el doctor, que ya tendremos oportunidad, doctor, si nos lo permite, de hablar solamente de este punto que está mencionando. Pero, ¿qué opinas tú, Mari Carmen? Bueno, yo estoy convencida también de que sí, entre más profesionales de la salud nos integremos a esto, y bueno, estamos viendo en las maestrías que son más mujeres que hombres que se están dedicando más a este tema, ¿no? De la salud medioambiental infantil. Y que, bueno, también tiene este interés sobre la contaminación, ¿no? Aquí, por ejemplo, Juan Antonio menciona que allá en España el plomo en mineras. Aquí también hay plomo en mineras, pero también en vasijas de barro vidriado. Y esa es la principal, al menos en México, la principal contaminación. De ahí que, bueno, hay que estar viendo qué está sucediendo y, sobre todo, que ya no estén usando este tipo de vasijas, ¿no? Mari Carmen, antes de pasarnos a otro punto que tiene que ver con lo que mencionaba el doctor hace un momento, esta cuestión de la importancia de la convivencia con espacios naturales, la importancia de que los niños, las niñas salgan, incluso, bueno, pues también las juventudes, las adolescencias, ¿no? Pero bueno, eso implica también, pues, un compromiso, de una corresponsabilidad entre, pues, los sectores que deben asegurar y garantizar espacios seguros para la convivencia de las infancias. Y en un momento yo creo que podríamos hablar acerca de la relación que tiene la pobreza y la injusticia ambiental como amenazas para la salud global y la salud de las infancias. Pero antes de pasar para eso, antes, y retomando lo que me mencionabas, así como el plomo, Mari Carmen, que ya lo tienen muy bien estudiado e identificado, ¿qué otros contaminantes con los que tenemos contacto cotidianamente las personas, las mamás gestantes incluso, podrías mencionar como para que toda la audiencia que está ahí acompañándonos ahora esté alerta y pueda a lo mejor prevenir el Claro. uso de esos Sí, bueno, tenemos productos? otros contaminantes llamados disruptores endocrinos. Estos son sustancias químicas que son externas a nosotros, no pertenecen a nuestro cuerpo y que en algún momento entran y se relacionan con nuestra cascada enzimática. Entonces, entre ellos serían todos los plaguicidas o la mayor parte de plaguicidas. Hay uno que se llama bisfenol A y ese está en los tickets de compra. Entonces, si uno raspa ese ticket y se hace una rayita, quiere decir que tiene ese contaminante. Y eso puede estar en nuestra cartera, en nuestra bolsa, todo el tiempo ahí y nos estamos contaminando. Ese es un disruptor endocrino que puede estar alterando a la población, sobre todo las mujeres en edad fértil.
Otro puede ser varios cosméticos que son catalogados ya, clasificados como disruptores endocrinos. Entonces, cuanto más nos pongamos las mujeres, que nos pintemos, nos tiñamos el cabello, algunos desodorantes, algún perfume, pues vamos a tener también alguna alteración y eso indudablemente va a estar alterando las hormonas, principalmente la de las niñas. Y bueno, actualmente se ve que el inicio de la primera menstruación, que es la menarca, está siendo cada vez más a temprana edad. Antes era 12, 15 años, ahora se está viendo que a los 8, 10 años ya las niñas están teniendo esta menarca. Y también en la etapa adulta, las mujeres pueden tener mayor incidencia de cáncer de mama, cáncer de ovario, esto son las mujeres, en los hombres, cáncer testicular o alteraciones en su aparato reproductor por esta situación a esta exposición de disruptores endocrinos. Mari Carmen, doctor, así como se ha implementado en México, por ejemplo, como en otros países, este etiquetado frontal de advertencia en alimentos que te dicen, bueno, hay exceso de sodio, hay exceso de calorías, de azúcares, ¿existe la posibilidad de que se plantee este etiquetado con sustancias contaminantes, tóxicas, posibles cancerígenas para la persona? Por ejemplo, para bisfenol A ya están los biberones, eso sí ya tienen un etiquetado que dice libre de BPA, que son las siglas en inglés, o de ftalatos o de PCBs, que esos son todos estos disruptores endocrinos. Pero faltaría, no sé, Juan, en los cosméticos, ahí sí no está ese etiquetado y por lo tanto tal vez valdría la pena Podría ponerlo o ser. pudiera ser. No, no solamente el etiquetado, yo creo que tenemos que ir un paso más allá. Creo que creamos hace un año, año y medio, ¿no? Con 10 ecoconsejos, 10, ecoinspiradores, para reducir el 90% de la exposición a micronanoplásticos y muchas sustancias que son hormonalmente activas también, ¿no? Yo creo, porque claro, uno, fíjense, los que nos estén escuchando ahora y les digamos, no es que hay decenas de miles de sustancias químicas que están interactuando con nosotros. Uno se abruma. Claro, la buena noticia es que, claro, nuestros abuelos, en ambas naciones, ¿no? Nuestros abuelos, claro, ellos no tenían tanta información, pero estoy convencido que utilizaban DDT y utilizaban multitud de organoclorados y sustancias químicas y no había tanta información. Yo digo que el tener tanta información es bueno. Estén tranquilos los que nos estén escuchando ahora, porque el tener información y acceso a información es lo que nos permitirá crear modelos mucho más saludables. Es decir, los sistemas de control que hay ahora son mucho más eficientes, más extensivos y eficaces. Pero yo digo que tenemos que construir un mundo con dos preguntas. ¿Es necesario? ¿Es necesario tanta química en él? ¿Es necesario tanta química en el hogar? Podemos, y la segunda pregunta, ¿hay alternativas? Y con esas dos preguntas tendremos que construir sociedades, voy a decir, más limpias, menos contaminadas. Y creo que va a ir en esa dirección. Tenemos que reducir el uso de plásticos a la carrera. Tenemos que pedir en los supermercados volver al papel de estraza o llevarnos nosotros donde nos echen nuestras legumbres y nuestros productos en frescos, a ser posible de cercanía. Tenemos que abogar como médicos y profesionales de la salud por esas líneas de producción orgánica. Tendremos que alimentar a muchas personas en el planeta. Tenemos que reducir las proteínas de origen animal en el planeta Tierra, en esa dieta planetaria que Ed Lancet y otros grupos nos están abogando. Tenemos que aumentar el consumo de verduras y frutas frescas de cercanía, a ser posible ecológicas. Reducir mucho o eliminar los azúcares y eliminar para los niños los ultraprocesados del planeta Tierra. Y eso hay que decirlo con esa vocación de salud pública fuerte. Es decir, todos los adolescentes en nuestras naciones, tanto en las Américas como en Europa, el 50% o más de su dieta es a base de ultraprocesados. Y esos ultraprocesados, en definitiva, son exposiciones también a muchas de esas sustancias químicas, algunas de ellas hormonalmente activas, porque son productos generados por al menos cinco procesos industriales. Y eso va a suponer
Yo soy optimista por naturaleza, aunque soy consciente que descontaminar los ambientes en los que convivimos, y ahí digo mucho, no va a ser fácil. No está siendo fácil. Pero yo, con el paso de estas décadas, Mari Carmen, yo noto cambios extraordinarios. Veo a la gente joven súper motivada, con un cambio y una necesidad, y han decidido que el mundo va a ser mucho mejor. Aunque creo que en la etapa de la humanidad que nos ha tocado vivir, quizás a lo mejor podemos hacerlo de otra manera. Hemos hecho mejoras en nuestras naciones, ha disminuido la mortalidad infantil, hemos llevado postas sanitarias, hemos mejorado el saneamiento, hemos hecho algunos avances. Pero el momento que hay ahora en la humanidad de conmoción, porque esto es un fenómeno nuevo, Mari Carmen. Sí. Es decir, ahora no conozco a nadie que no se ponga frente a un ecosistema esquilmado y contaminado y no sienta aflicción. Y eso es algo nuevo, porque es la esperanza de que vamos a mejorarlo. Por eso Así es. soy optimista. La pobreza es mirar, la pobreza es el cancerígeno más potente del planeta Tierra. La pobreza es el neumotóxico más potente del planeta Tierra. La pobreza es el disruptor hormonal más potente del planeta Tierra, el nefrotóxico y de riesgo cardiovascular más potente, porque si no abordamos la pobreza, si no abordamos la equidad en esos grupos de población que lo están pasando mal y están sobreexpuestos, no tendría sentido lo que hacemos. Por eso, ahora, Mari Carmen, cuando viene la gente joven a contarme proyectos y los veo con esa desesperación de que es imposible, esta hay que ver las barreras y dificultades. Y los veo tan incisivos para trabajar en esas comunidades en las que cuesta tanto trabajo impulsar. Me da mucha alegría porque es esa rabia bien dirigida a la que le auguro un futuro extraordinario a esos proyectos. No va a ser fácil el cambio. Por eso digo que los proyectos buenos generan resistencias para los que nos estén escuchando y que estén pensando en hacer cambios en sus vidas o en la de su comunidad. Animarles a que si sienten resistencias es buena señal. Lo que están programando va a ser útil, necesario y beneficioso para la sociedad. La naturaleza es convulsa, acción, reacción. Pero si son perseverantes, tienen un horizonte claro y persiguen su misión, estoy convencido que llegarán a buen término. Por eso animarles a todos los que nos estén escuchando en esos proyectos o microproyectos. La salud ambiental es la tarea, yo digo, de las cosas pequeñas. Las personas que trabajamos en salud ambiental hacemos cosas pequeñas, pero muchas cosas pequeñas. Por eso, animarles a toda la audiencia a que vivan como un milagro si consiguen dejar de fumar en el hogar y abandonan el tabaco, si consiguen eliminar algunos plásticos o reducir, eliminar los tupperware con los que calientan y sustituir por el vidrio y por otros recipientes. El usar la bicicleta en lugar del auto, en ir caminando al cole en lugar de en el auto, es decir, vivan como un milagro esas pequeñas cosas, porque las cosas pequeñas Importan. importan. Y en salud ambiental esa suma es muy importante. Le estamos pidiendo a los políticos que en todas las naciones que hagan cambios. Y yo estoy convencido que muchos de ellos estarán buscando a alguna Mari Carmen o algún Juan Antonio, estarán buscando a esos agentes transformadores. Lo que ocurre es que están, yo digo, en secundaria. Todavía están esa generación que va a impulsar esa fortaleza en todas las capacidades, los nuevos. Ay, ¡Ay, no. no! Que llenar, están ahora en secundaria. Y hay Está que tener paciencia porque nuestros políticos tropiezan en todas las naciones, porque en verdad, como sociedad, todavía carecemos de esos perfiles, de esas estructuras, aunque ya hay modelos que nos están marcando el rumbo. Hay experiencias en el planeta de ciudades verdes y que han descontaminado el aire que respiran sus ciudadanos. Por eso estoy muy contento y además tengo mucha esperanza que México y muchos países jóvenes como ustedes son la esperanza de esa transformación y de esa transición. En 2050 ustedes serán actores planetarios de primera línea y estoy convencido que marcarán muchas tendencias. Y lo que ocurre es que están todavía en secundaria, esos líderes que los estamos capacitando y formando en el planeta. Pero soy optimista, aunque no va a ser fácil, no va a ser fácil. Es extraño que estemos hablando de un tema tan complejo y que afecta a tal cantidad de Sí. población,
con una sonrisa en el rostro. Pero la verdad que escucharlo, doctor, y verlo es muy motivante, es muy alentador. Y bueno, pues cabe mencionar que, bueno, pues aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública está este programa de salud Salud planetaria. planetaria muy fuerte y muy importante, y estoy segura también de que va a aportar cosas interesantísimas y muy útiles para hacer este cambio necesario. Estamos ya sobre el tiempo, Mari Carmen. Sí. Creo que el doctor ya nos dio un mensaje muy Esperanzador. integrador, muy esperanzador, pero sí me gustaría escuchar el tuyo. Sí, Un bueno, mensaje y a un mí me llamado. gustaría que sin duda la participación ciudadana es sumamente importante para que todos los colegas que estamos en esta área podamos participar y hacer frente a una contaminación ambiental, ¿no? Y la pediátrica, pues sin duda. Trabajar entre los colegas de manera transdisciplinaria, pues también es algo importante para estar enfocados en una dirección de este tema. Y sobre todo, no sé, bueno, esto es algo que Juan Antonio ha también impulsado en el hospital, de una hoja pediátrica. De ahí que, bueno, esta hoja verde, mejor dicho, es la hoja verde en donde, bueno, se puede hacer de manera un screening. ¿A qué contaminantes potencialmente puede estar esa familia, estar expuestos en casa o dentro de su ámbito? Y eso no nada más un médico la puede realizar, sino también un profesional de la salud, un profesional que esté relacionado con esto. Pero definitivamente si todos nos damos cuenta que algo está sucediendo, podemos abordar y trabajar sobre ese tema. Participar, ¿no es Participar. así? Bueno, actualmente más del 90% de los niños y las niñas respiran aire contaminado. Retomando el mensaje de la maestra Mari Carmen Baltasar, del doctor Ortega, no me resta más que invitar a toda la población, ya en todos los niveles de la sociedad, en todos los sectores, a trabajar juntas y juntos para que desde nuestra propia trinchera, desde nuestro hogar, Así desde la es. academia, desde las escuelas, desde la generación y diseño de políticas públicas, pues podamos hacer algo para revertir esta condición, para que nuestras generaciones futuras vengan con una salud no ya tan condicionada para desarrollar enfermedades crónicas. Entonces, bueno, doctor, me encantaría conocerlo en persona y poder platicar con usted horas y horas, pero bueno, ya se nos acabó el programa. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que se haya conectado desde España vía Zoom. Y Mari Carmen, de verdad, Gracias. muchísimas gracias. No me resta más que invitarlos a consultar la página de la Escuela de Salud Pública de México, en donde encontrarán información en nuestro blog, en nuestra revista de la Escuela de Salud Pública de México. Y ahí, bueno, encontrarán también cursos y oferta de educación continua de sumo interés para todas y todos los que estamos interesados en la salud poblacional. Reciban un fuerte abrazo, buenas tardes en México, buen Gracias. provecho para quienes ya se Gracias. dispongan a comer, buena cena por allá en España y hasta la próxima. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Aldara. A Gracias, un todos, placer. una buena tarde Gracias. y buena noche. Gracias. Buenas tardes.